Exitosa la cruza, la yegua ya se encuentra cargada. No había que perder nada de tiempo, Michoacán espera su llegada. En Chicago dieron la salida y en Palomas fue desembarcada. Un 3-6 dio sus primeros pasos, por cierto lo ponían a la venta. Y una cuadra que está en Campo Hermoso, de aquel potrillo se dieron cuenta. Eric Nava mandó algunos verdes, eran puros de 100 y 50. Le ganó a la gringa y al Ferrari. 7, 8, 9. Comenzaba, el señor Reyes les pasó el cuido al pichón y al señor Víctor Nava, y el martillo desde sus corrales para la tercera se alistaba. Venir el sandungo, pero el martillo se lo comía. Luego en el carril el guajolote, el gavilán se le aparecía. Le dieron faja en las 250, pero ni a la foto se metía. Ahí le va para toda la gente en la página Carreras Cuarto de Milla Nacionales. Para toda la cuadra Nava y puro martillo y puro Michoacán. A la luna le echaba la lista y dos de una vez al artillero. Par de cabrestos en el Monarca y a los cuacos en el partidero. Cada uno le ganaba con todo, el martillo les cruzó primero. Eric es el dueño de este penco y Víctor el nombre de su hermano. El pichón es padre de los Nava y es puro producto mexicano. Se les asomaba otra carrera, ahora en contra del moro italiano. Treinta varas la tierra y los dos caballos encerrados. Del lado derecho brincó el moro y por aquel venía el colorado. El chispa en las riendas del martillo, porque te fue como resultado. Eric Nava visita a su cuaco, llega de la ciudad de los vientos. El caballo vive en Campo Hermoso, en donde forjará sus cimientos. El martillo de la cuadra Nava, 10 triunfos presume hasta el momento.